Hace un tiempo atrás hice la denuncia sobre el señor Juan Vázquez Cruzado, que fue contratado como asesor político en la comuna sureña de Nuevo Chimbote. Bueno, OSI ha actuado conforme a ley, ha iniciado las investigaciones. Como ustedes verán, él presentó un título de técnico de pesca de la municipalidad y un certificado de estudios, ¿no?, donde en el 2014 él termina sus estudios secundarios. Pero si vemos acá en el título de pesca que él presenta, a él le dan en el año 2004. Desde aquí, como dije hace un tiempo atrás, hay un hecho irregular. ¿Qué ha hecho OSI? OSI en su trabajo de investigación ha enviado un documento al señor Edwin Ramos Arias Ñuero, director del Instituto Superior Tecnológico Latinoamericano, donde le solicita, ¿no?, si el título emitido por esta institución corresponde a la entidad que se lo ha otorgado. Bueno, esta carta ha sido emitida aquí está la fecha, el 14 de octubre de 2019, donde el Instituto Latinoamericano, por un oficio que emite a OSI, el oficio número 028-2019, donde, bien claro y a la letra dice, no ha sido extendido por nuestra institución debido a que la especialidad de técnico pesquero no se ha enseñado y el formato de título no se ajusta a lo señalado por la MINEDU. En conclusión, ustedes saquen sus conclusiones, el título es falso. Por lo tanto, por tales hechos y elementos de convicción, la Oficina de Control Institucional ha derivado los documentos a la Fiscalía Provincial Penal de Turno, ubicada en la avenida Buenos Aires, zona 4B, la casa del doctor Valentín, ¿no?, donde se le apertura el proceso por el delito de, aquí tenemos la carpeta, donde yo me apersono. La carpeta fiscal es el 2566-2019, la fiscal a cargo es la Karen Morillo Cubas, donde yo me persono por el delito, ¿no?, contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos y otros en agravio del Estado. ¿Este documento fue presentado primero por el mismo señor Juan Vázquez en la municipalidad? Exactamente. Cuando yo hago la denuncia, OSI solicita a las áreas pertinentes todo el currículo de documentos que el señor presenta. Y hay documentos, cargos de recepción. Él no puede negar que no lo ha presentado. OSI, ¿qué ha hecho? Al ver que el documento prácticamente no ha sido emitido por la institución, lo ha derivado a la Fiscalía Provincial, a la Fiscalía Penal Corporativa, para las investigaciones del tema. Bueno, como todos sabemos, emitir o presentar un documento falso a una entidad pública para sacar un beneficio económico está penado por la ley. El señor Juan Vázquez Cruzado va a tener que devolver cada centavo que no le pertenece por haber cobrado, ¿no?, y haber perjudicado al Estado.